Hola, buenos días o buenas noches, depende de dónde estés ahora. Te habla la Constitución Política de la República de Chile, o como me dicen en mi país, la Constitución de Pinochet. Creo que necesito hablar con alguien y ese alguien eres tú. ¿Puedes oírme? Tengo 41 años y creo que estoy en lo que ustedes llaman la crisis de los 40. No sé qué me pasa, ya no me reconozco. Y me doy cuenta de que ya no les gusto, pero no entiendo por qué. ¿Tú lo entiendes? Es que el mundo ha cambiado mucho, demasiado quizá, pero no tanto como para resetearlo todo, ¿O sí? Me han hecho 52 modificaciones, hasta fui a terapia, me hice regresiones, comprendí mi origen autoritario, ya entendí y soy mucho más democrática ahora. Pero nací en dictadura, era otra época. Televisión, empresas, progreso, neoliberalismo, plata, mucha plata. Pero pensé que eso les gustaba, que querían eso. Y yo soy competitiva por naturaleza. Así me criaron los hombres que me hicieron. Pero parece que eso ya no les gusta. Ok, lo cambio. Pero ¿por qué quieren borrarme y escribirme entera de nuevo? ¿Y mi voz? ¿Dónde están mis defensores? Tenido la sensación de que ya no sabes dónde estás parada. Perdón, pero ya no los veo bien. Casi no puedo distinguir sus caras, sus ojos. Hace un tiempo todo se ha vuelto borroso. El mundo se ha vuelto una gran sombra. No sé bien cómo explicar mis sentimientos, porque no entiendo de sentimientos, ni siquiera sé si tengo. Pero hay algo que me impide expresar lo que ustedes piensan sin sentir miedo. Eso. Miedo. Miedo. A desaparecer. Si un día te despertaras en tu pieza, vas al baño y en el suelo hay un hoyo invisible e infinito y caes. O como si un día te levantaras y tus pies ya no funcionan y caes. Intentas pararte, pero caes. Solo caes. Cae agua del cielo. Caen libros, palabras, notas. Cae el sol. Cae una persona al centro de la tierra, cae algo al suelo. Caen lámparas, veladores, mesas. Cae una hoja, cae un piano. Caen los números, cae una montaña. Una jirafa y un búfalo caen. Una mujer con su hijo cae. Un columpio. Tierra y árboles caen. Cae la lógica, las casas completas, los autos, bicicletas, caen ideas, palabras, caen enchufes, cables, caen los gobernantes,
los terratenientes. Caen, caen las estatuas, cae un jaguar, cae un globo, caen cabezas, ojos, puertas y colchones. Cae un astronauta al centro de la Tierra. Caen bolsas de plástico. Cae arena. Una bola de nieve. Abusadores caen. Cae un perro. Flores. Cae un torniquete. Caen los conquistadores. Muros de cemento, edificios, caminos de tierra, cables eléctricos caen, barco, misiles, microscopios caen. Cae el mar, del cielo se cae, cae la luna y todas las estrellas. Cae todo lo rígido. Cae la internet, cae tu Dios, la tierra completa cae, cae el pasado, cae el futuro. Y caes tú también. Hola. 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 ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Estoy acá. ¿Quién eres tú? Te oigo. Estoy acá. ¿Dónde? ¿Dónde estás tú? Estoy. No sé. Me caí. No sé. Un bosque. ¿Qué ves? Sombras que se mueven. Sombras. Síguelas. Me rodean. Me da miedo. ¿Quiénes son? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Es el sueño de alguien? Sigue. ¿Qué ves? Hay una planta. Le falta agua. Se está muriendo. Riégala. No hay agua. Búscala. Las sombras se están convirtiendo en mar. El mar. El mar en sus cabezas. Puedo oír sus pensamientos. Estoy dentro de su mente. Estoy adentro de sus mentes. ¿Cómo salgo de acá? Entra al agua. No puedo moverme. Escucha y deja que te lleven. Yeah.
vivido ese momento. El pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas inocentes. No puedo hacerme cargo de estas voces, de estas personas, de estas demandas. Es tiempo de irse. Las palabras se van de mí. Ideas completas me abandonan. Y acaso hace un horror.